Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar la formación de la familia del número 10. Bienvenidos, mucha atención. Para tener en cuenta, para formar los números hacemos uso del material concreto. Recordemos que los números a partir del 10 están formados por dos dígitos. Finalmente, hacemos la ubicación de cada cifra de los números en la casilla numérica. Tenemos el número 9 y le agregamos una unidad más. Observemos. 9. Entonces acá tenemos representada esa cantidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y al número 9 vamos a agregarle una unidad más. Entonces, ¿cuántas unidades tengo ahora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo 10 unidades. ¿Y con 10 unidades qué se forma? Con 10 unidades recordemos que se forma una decena. Entonces, cuando tengo una decena, ¿qué hago? Agrupo esas 10 unidades y para agruparlas, entonces las encierro. Y quiere decir que estas 10 las voy a cambiar por una decena. 10 unidades me forman una decena. Al tener una decena se forma el número 10. Acá tenemos la decena. Entonces decimos que en la casilla numérica el 10 está formado por una decena y 0 unidades. Tiene una decena, 0 unidades que me forman el número 10. Al número 10 le vamos a agregar una unidad. Este es el 10 y le vamos a agregar una unidad. Entonces se nos va a formar el número 11. Se forma el número 11 y en la casilla numérica lo escribimos así. El número 11 tiene una decena y una unidad. Seguimos. Al número 11 vamos a agregarle una unidad. Muy bien, como podemos ver acá, se nos ha formado el número 12. Y en nuestra casilla vamos a escribir que el número 12 tiene una decena y dos unidades. 12 unidades en total. Muy bien. Al número 12 vamos a agregarle una unidad más. Entonces, se nos ha formado el número 13. En nuestra casilla lo escribimos diciendo que el 13 tiene una decena, 3 unidades, 13 unidades en total. Continuamos. Al número 13 vamos a agregarle una unidad más. Como vemos acá, entonces se nos ha formado el número 14. Y en la casilla lo escribimos así. El 14 tiene una decena, 4 unidades, 14 unidades en total. Muy bien, ahora al número 14 le agregamos una unidad más. Y se nos ha formado el número 15. Que lo escribimos en la casilla diciendo que tiene una decena, 5 unidades, 15 unidades en total. Ahora, al número 15 vamos a agregarle una unidad más. Y acá entonces vamos a observar que se nos ha formado el número 16. Que en la casilla lo escribimos así. 16 tiene una decena, 6 unidades, 16 unidades en total. Al número 16 vamos a agregarle una unidad más. Muy bien, una decena y ahora tenemos 7 unidades que me forman el número 17. Y en la casilla lo escribimos así. El 17 tiene una decena, 7 unidades, 17 unidades en total. Al número 17 vamos a agregarle una unidad más. Entonces, acá
se nos ha formado el número 18, que en la casilla lo escribimos así: 18 tiene una decena, 8 unidades, 18 unidades en total. Al número 18 le agregamos una unidad más. Muy bien, aquí se nos ha formado el número 19, que en la casilla se escribe que el 19 tiene una decena, 9 unidades, 19 unidades en total, y de esta manera hemos terminado con la formación de la familia del 10. Muy bien, ahora vamos a contar. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. La familia del número 10. Lo han hecho muy bien, chicos. Nos vemos muy pronto para que sigamos formando nuevos números.